Saludos amigos, bienvenidos una vez más a este su canal Piscicultura Ecosostenible Chireno. Les habla Aquilino Chireno. En esta ocasión estaremos respondiendo una pregunta que nos hacemos todos los acuicultores a la hora de iniciar en nuestro proyecto. ¿Cuántos peces caben en mi estanque? Y para eso tenemos al ingeniero Edwin Reyes, especialista en tratamiento de agua, especialista en acuicultura marina y especialista en medicina veterinaria para la acuicultura. Edwin, bienvenido. Gracias, Chireno. Gracias. Bueno, nada, para responder tu pregunta, básicamente nosotros podemos tomar en consideración varios factores. Y dentro de esos factores, principalmente, pudiéramos decir que son cuatro, así a resumida cuenta. El primer factor para determinar la cantidad de peces que se puede introducir por metro cúbico en el agua, es el factor biológico. El factor biológico ya realmente viene dado por investigaciones que han hecho científicos en la parte acuícola según la especie. Y en el caso que nos ocupa, la tilapia, que es lo que más se cultiva en República Dominicana, y creo que es el tema de interés de las personas, en el caso de la tilapia nosotros tenemos un factor biológico bastante elevado. Se hacen estimaciones teóricas en libros que hablan hasta de 300 tilapias por metro cúbico. Obviamente, esos son números que pudiéramos decir que muy poca gente lo ha logrado porque estamos hablando que quienes han establecido esos parámetros son personas que tienen altos estudios, son científicos, tienen condiciones de laboratorio, que normalmente no es lo que tiene el acuicultor común. Pero si tomamos ese factor como referencia, podemos hablar que de 1 a 300 tilapias. Pero ojo, no se emocionen ni vayan a pensar que ustedes van a poder meter 300, ni 200, ni 100 tilapias por metro cúbico, porque hay otros factores que vamos a mencionar. El segundo factor para tomar en cuenta, para ver la cantidad de peces que se pueden meter por metro cúbico, es la calidad del agua. Hay una serie de contaminantes que se generan durante el proceso de cultivo y nosotros debemos de saber, nuestra tecnología de cultivo, qué capacidad de depuración de agua tiene para poder determinar que nosotros vamos a manejar X población de manera segura. Entonces, pudiéramos decir que, como ya dijimos, el primer factor es el biológico. El segundo es la calidad del agua. Vamos a hablar de un tercer factor, que es el oxígeno. Pudiéramos decir que el oxígeno entra dentro de la calidad de agua, pero el oxígeno siempre es bueno ponerlo dentro de un renglón aparte, porque de verdad que es un factor muy importante que influye no solamente en suplir el oxígeno de los peces, sino que también el oxígeno cumple una función con las reacciones bioquímicas que se producen en un estanque acuícola. Entonces, el factor oxígeno es muy importante. Eso es otro factor a considerar. Y el cuarto factor, pudiéramos decir que es la alimentación. O sea, una persona no puede introducir una X cantidad de peces en un determinado volumen de agua con una alimentación inadecuada, porque realmente los peces se le van a enfermar, se van a estresar, se van a morir, se van a desnutrir, y eso es un tema. Entonces, a resumida cuenta, pudiéramos decir que existe un factor biológico, la calidad del agua, pudiéramos decir el oxígeno, y también tenemos lo que es la alimentación. Aquí en este proyecto de Piscícola Carlos Herrera, aquí en Bonao, nosotros realmente tenemos una pequeña estación experimental, donde ya tenemos aproximadamente 6 meses funcionando, y aquí estamos manejando densidades bastante altas. Son densidades que de verdad se las voy a comentar, pero no es para que nadie copie aquí en República Dominicana una densidad como esta, porque cada quien de verdad que tiene que manejar las densidades que se ajustan a su conocimiento y a las condiciones medioambientales y a la capacidad que tiene cada sistema. Entonces, por aquí le puedo mostrar algo. Miren, en ese estanque que ustedes ven ahí, ahí nosotros tenemos una densidad de 80 peces por metro cúbico. Ese estanque tiene 7.5 metros cúbicos de agua. Y ahí hay aproximadamente 650 tilapias. Ya están todas casi de 3/4. Las colas están de media libra, pero hay hasta de 1 libra y cuarta dentro de ese grupo. En 6 peces por metro cúbico. Los peces están ahí más o menos de media libra a 3/4. Y tenemos un tercer estanque experimental, que es este que está aquí. Y aquí es donde está la densidad más alta. Ahí nosotros sembramos 160 peces por metro cúbico con la intención de ir monitoreando su crecimiento y la calidad del agua en función de la alimentación. Este sistema aquí es un sistema RAS, que es un sistema realmente que no es el que todo el mundo dispone, pero hasta ahora ha sido bastante funcional. Básicamente, Chireno, esos son los factores a considerar.
una acotación que quiero hacer, y es con respecto a República Dominicana. Nosotros aquí, la mayoría que estamos en el mundo de la asesoría y, y orientando también a veces a muchísimos acuicultores, estamos sugiriendo densidades bastante conservadoras, y conservadoras dentro de lo que hemos visto dentro del país. ¿A qué me refiero? Bueno, en este país casi más del 80% de los acuicultores que entran a producir, lamentablemente entran sin ninguna asesoría, entran porque ven otro proyecto o algo por el estilo, y casi siempre de verdad que las densidades sugeridas para ese tipo de productor andan entre las 15 a 30 tilapias por metro cúbico. Hay acuicultores que tienen 40, 45, pero de verdad que muchas veces no llegan a ver a culminar la cosecha con esas densidades tan altas, porque realmente no tienen sistemas que están diseñados realmente como debiera de ser para manejar la cantidad de peces que pudieran manejar dentro de esos sistemas de cultivo. Edwin, para yo poder tener en mi proyecto una densidad de, vamos a ser conservador, de 25 peces por metro cúbico, ¿qué necesitaría para poder tener esa densidad? Porque yo sé que muchos que están iniciando se preguntan qué necesitan tener para poder manejar un volumen como ese. Claro, mira, básicamente te voy a responder en función de una orientación generalizada que muchas veces incluso yo se la doy a las personas que oriento en este sector, y es que, mira, lo primero es que todo acuicultor debe de tener un plan. Si no tiene los recursos o no confía o no quiere buscar un asesor, de verdad que la gente tiene que agarrar aunque sea una hoja y en esa hoja dibujar su proyecto. Y a lo que me refiero es que cuando usted hace un dibujito y hace un plan de trabajo, ahí entonces usted valida y se orienta en los grupos, con amigos y eso, o con un asesor, y establece, lo primero que tiene que establecer es la cantidad de agua que usted, de la cual usted dispone. Hay personas a veces que entienden que con una pulgada de agua pueden manejar inmensidad o una gran cantidad de estanques, realmente no es así. Realmente para eso se debe de hacer un cálculo, pero yo le puedo dar un parámetro empírico para que la gente lo tenga como referencia, un punto de referencia. Tener agua suficiente para un proyecto acuícola semi-intensivo es poder, por ejemplo, llenar el 100% de tus estanques en 24 horas. El que dispone de esa cantidad de agua pudiera decir que tiene agua suficiente para manejar un proyecto. Yo conozco muchos proyectos que la gente se pasa 2 y 3 días para llenar un solo estanque. A veces hasta más de 24 horas para llenar un solo estanque. Y realmente ese es el primer parámetro que la gente debe tomar en cuenta. Lo segundo es, aparte del agua, es ver realmente cuál es la necesidad de aireación que va a requerir su proyecto. Porque la gente, por ejemplo, pone una cantidad de peces, compra un aireador sin asesorarse, y al final de cuentas, cuando viene a ver ese aireador, no es suficiente, tiene que hacer un cambio en medio del cultivo, comienza a presentar muchísimos problemas. La mayoría de gente que usa blower no hace un dimensionamiento correcto de las mangueras difusoras dentro de los estanques. Eso es algo que hay que verlo también. O sea, nosotros tenemos, el que va a iniciar un proyecto acuícola, debe de tratar de, desde el día cero, empezar con todos los requisitos mínimos para poder realmente poder empezar. Entonces, ahí tocamos el tema del agua, la cantidad suficiente, que debe de ser 24 horas para poder llenar el estanque al 100%, o los estanques, la totalidad de los estanques. Está el tema de la aireación, y la otra parte importantísima es ver el tema alimentación. Muchas personas a veces siembran 5.000 peces y no saben que esos 5.000 peces le va a generar una cantidad X de alimento en costo durante los 6 meses de cultivo. Yo pienso que esos son básicamente los tres aspectos fundamentales que una persona debe tomar en consideración si no va a contar realmente con la orientación de un asesor. Entrando, porque son muchos factores que hay que considerar, entrando, haciéndonos una idea más básica, Edwin. Imagínate que yo estoy iniciando y tengo un estanque de 8 o 10 metros de diámetro. ¿Qué equipo de aireación yo necesitaría para poder cultivar 5.000 peces en ese estanque? Que es el número que a las personas más les gusta regularmente. Sí, exacto. Ese es como el número numerito mágico. El numerito mágico. Bueno, mira, lo primero que yo siempre le sugiero a la gente dentro de sus posibilidades es que todo el mundo debe tener una aireación combinada dentro de sus estanques. ¿Y por qué una aireación combinada? Bueno, primero porque, por ejemplo, los aireadores splash no están diseñados para peces menores a 50 gramos.
Entonces, cuando me refiero a una aireación combinada, es que lo ideal, señores, es que una persona pudiera tener aireación por difusión dentro de sus estanques con un blower o compresores y paralelamente pueda disponer de un splash. ¿Por qué? Porque el splash es un equipo que para las etapas adultas realmente funciona bastante bien, suministra bastante oxígeno, da mucha estabilidad a los cultivos. Y aparte de eso, cuando hablamos de una aireación combinada, también una aireación es backup de otra. Ojo, todo el que se mete en un proyecto acuícola y tiene un estanque no puede o no debiera de disponer de un solo equipo de aireación. O sea, si yo tengo un blower, lo ideal es que yo tuviera dos, aunque no fuera de la misma capacidad, pero con la idea de que si un día el equipo me falla, entonces tengo, como dicen por ahí, el plan B. Entonces, cuando tenemos aireación combinada, tenemos primero la aireación combinada per se, que es difusión y splash por un lado, y también entonces ambos equipos mutuamente funcionarían uno backup de otro para cualquier situación que se presente. Porque recuerden que el objetivo de los proyectos acuícolas principalmente radica en nosotros tratar de reducir y minimizar los riesgos. Y cuando nosotros funcionamos con un solo equipo de aireación, nosotros tenemos un riesgo altísimo en la estabilidad de la producción, porque si ese equipo me falla, entonces nada, voy a tener una catástrofe ahí, los peces se me van a morir y es un tema realmente, pero básicamente es eso. Para 5.000 peces, aireación combinada, un blower de mínimo 2 HP y un splash de 2 HP con un sort de 2.4 kilogramos de oxígeno por hora, es básicamente lo que sería ideal para 5.000 peces. Y en cuanto a eso, hablando de equipo de respaldos y plan B, ¿sería necesario tener un equipo de respaldo de energía en caso de que yo tenga un corte eléctrico de esos que suelen haber en nuestro país de 2, 3, 4 o hasta 5 horas? ¿Qué necesitaría tener? Claro, claro. Muy buen punto, muy buen punto. Claro, todo proyecto acuícola de cultivo semi-intensivo a intensivo necesita obligatoriamente aireación de respaldo, ya que primero en nuestro país la electricidad no es estable. Y al final de cuentas, estamos trabajando con animales vivos y un apagón de varias horas por cualquier razón puede ser catastrófico para una producción. Recuérdate que el ciclo de la tilapia, por ejemplo, 6 meses. En 6 meses mucho la posibilidad de que haya un apagón o una avería eléctrica, ya sea por tormenta, lluvia, cortes de mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Lo ideal es que el cliente pudiera tener una planta, preferiblemente una planta automática, o dentro de la posibilidad de cada quien el tema de los paneles solares, pero ya eso son cosas mayores para el acuicultor más común. Pero sí, hay que tener su área, sí hay que tener su energía de respaldo. Los inversores son buenos también, pero el tema de los inversores es que los inversores como equipo electrónicos no son tan buenos manejando a veces el tema de motores. Los motores generan unos picos de corriente que tienden a afectar muchas veces los componentes electrónicos y pueden poner un inversor en falla en cualquier momento. Eso es un tema, pero sí, esa es la idea, tener una energía de respaldo. Muy bien. En base, Edwin, siguiendo haciéndote un par de preguntas más, con mis inquietudes también, que me imagino que son las de muchos. Edwin, ¿qué necesitaría mi proyecto? Seguimos con la misma línea de 5.000 peces en un estanque de 10 metros. ¿Qué necesitaría para procesar el agua? ¿Lo pudiese hacer con recambios de agua, manejar esa densidad? Simplemente. Te voy a decir algo, una opinión muy, 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 muy particular. Para mí los sistemas de recambio de agua, primero, no son ecosostenibles, y eso lo sabe todo el mundo, y no es algo que me lo estoy inventando yo, eso es lo que se ve y lo que se estila. O sea, está botando agua constantemente, eso no es amigable con el medio ambiente. Y segundo, los sistemas de recambio de agua son muy inciertos para los cultivos intensivos y semi-intensivos. ¿Por qué digo que son inciertos? Porque realmente al no haber un tratamiento del agua, hay muchísimos factores de riesgo que no podemos controlar y el acuicultor normal no lo controla y entonces hay muchos problemas durante el proceso del cultivo. Por eso es que los sistemas RAS y los sistemas simbióticos, Bioflog y otro tipo de sistemas son realmente sistemas más estables porque se concentran realmente en el manejo del agua. Eso sería lo ideal. Yo de verdad no le recomendaría a nadie manejar un volumen de 5.000 peces con recambio de agua, salvo que no tuviera mucha agua, que pudiera hacer un recambio de un 100% en apenas 2 o 3 horas, básicamente. Perfecto. Entonces, simplificando un poco, tú me recomendarías para yo ir a ese volumen que necesitaría, primero, el estanque, que está claro,
la capacidad de agua de rellenarlo en 24 horas. Luego, como equipos de aireación, un blower de 2 HP como mínimo, más un splash de 2 HP para hacer la aireación combinada. Y para procesar el agua, ¿recomendarías un sistema RAS o utilizar la tecnología simbiótica para poder cultivar esa densidad? Bueno, mira, yo me inclino por la tecnología simbiótica y una de las razones fundamentales es la inversión y el retorno de la inversión. Recuérdate que esto es negocio, el tema de la acuicultura. Entonces nosotros tenemos que pensar a la hora de hacer una buena recomendación es realmente lo que es el retorno de inversión. Por ejemplo, una persona con un blower y un splash pudiera arrancar a funcionar en simbiótica sin mucho contratiempo. Sin embargo, si tiene que hacer un RAS, entonces tiene que invertir en una filtración mecánica, una filtración biológica, tiene que construir una infraestructura auxiliar que es aparte de los estanques y eso realmente representa un costo. Entonces, para yo hacer esa inversión en un RAS, preferiría de verdad mil veces que la persona se fuera a la tecnología simbiótica. Edwin, y a una persona que está iniciando, hablando de equipos y en la línea de equipos, ¿qué equipos tú le recomiendas que necesitaría como básicos, que no puede iniciar ningún acuicultor sin tenerlo, para la medición de parámetros, de los parámetros físico-químicos del agua? Porque muchos iniciamos sin tener nada, ni saber, simplemente vemos el agua y por el color pensamos que está bien. Exacto. Bueno, mira, básicamente la acuicultura es como los aviones. Volar un avión sin instrumentos es una catástrofe realmente. Entonces, mira, básicamente para la medición de parámetros, yo recomendaría en primera línea un oxímetro. El oxímetro fundamentalmente para la medición del oxígeno y sobre todo para que el acuicultor se familiarice y aprenda de cómo se comporta el oxígeno en el agua. Porque hay algo importante, no hacemos nada teniendo un buen oxímetro si no hemos hecho un buen dimensionamiento de un sistema de aireación en los estanques, porque ¿qué yo voy a hacer si el oxígeno está malo y ya tengo una infraestructura instalada? Si no tengo los recursos para mejorarle, el oxímetro no me va a mejorar nada. Entonces el oxímetro realmente es un medidor que más que todo es un educador del acuicultor. Entonces el oxímetro no puede faltar. Los otros parámetros que yo recomiendo que la gente mida son el ciclo del nitrógeno, que pueden comprar el kit de API, que es lo que usamos casi todo el mundo, incluso a nivel mundial dentro de la acuicultura. Donde ahí podemos medir amonio, nitritos, nitrato, pH, y paralelamente poder medir temperatura y si pueden tener un pHímetro digital también fuera de mucha importancia. Eso es como lo más básico, porque también es un tema de que te va a ayudar a entender y aprender algunas cosas sobre el proceso, porque no hacemos nada también midiendo un parámetro, si nuestro sistema no está en la capacidad de depuración de ese parámetro, entonces por más que midamos, no vamos a poder resolver nada. Pero básicamente, fundamentalmente, esos son oxímetro, ciclo del nitrógeno, pH y temperatura. ¿Y por qué el pH y la temperatura? Porque recuérdense que cuando nosotros medimos el TAN, que es lo que la gente conoce como el amonio, el nitrógeno total amoniacal, para saber cuánto amoníaco, que es realmente el tóxico en los estanques, debemos conocer paralelamente la temperatura y el pH para hacer el cálculo correspondiente. Y poder estimar entonces si nuestro amonio dentro del estanque está en unos valores tóxicos. Pero esos son fundamentalmente. Pues bien, Edwin, entonces, muchísimas gracias por tu tiempo. Quiero invitarlo a todos a que dejen en los comentarios cualquier otra duda que puedan tener. Y estoy seguro que pronto tendremos otra vez a Edwin por acá. Hasta pronto. Perfecto. Bueno, encantado. Bye.